bienvenidos a este su espacio, Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues vamos a dedicar este programa a las reformas fiscales 2023, al paquete de reformas. Bueno, es más que al paquete de reformas, porque en realidad no hay muchas reformas, a la presentación, a los documentos que forman parte del paquete económico, que es donde tradicionalmente se contienen las reformas fiscales para el 2023. Y pues vamos a hablar de todo ello, de las cosas que quedaron pendientes, de lo que aparece en la Ley de Ingresos de la Federación, que si tiene algunas modificaciones, aunque no son muchas, pues sí son algunas sustanciales. Y pues todo esto va a ser nuestro tema del día de hoy. Pues le damos la bienvenida a este espacio y es un gusto, además, porque este es un programa muy especial, claro. Porque estamos aquí dos de los conductores de este espacio, maestro Miguel Ángel Martínez Uc. Un gusto estar contigo en esta mesa platicando de estos temas. Igualmente, maestra, mucho gusto y también que estamos regresando a nuestras instalaciones. Ay, sí. De Coyet. También es un gusto que todo esto ya esté funcionando, ¿no? Más y darles el reconocimiento a todo el equipo técnico de Coyet, que siempre nos apoyó, en que no paramos ninguna transmisión, ¿no? Y regresar al estudio, pues bueno, es motivante, ¿no? Sí, claro que sí. Siempre es un gusto estar aquí. Y bueno, en el programa se transmite donde se haga, pero en este espacio para todos es muy, muy especial, claro, ¿no? Claro. Particularmente. Así es. Es que, amigos, muchas gracias, maestra. Y pues bueno, estamos aquí para platicar ya de los temas que comentó la maestra Susana Mireles. Y bueno, ya se ha vuelto tradición que se regalan suscripciones de la revista Consultorio Fiscal. Este programa no va a ser la excepción. Y pues para tal efecto vamos a hacer una pregunta en el transcurso del programa y les vamos a pedir que respondan a la dirección de correo electrónico que aparece en su pantalla y que se va a volver a pasar cuando nosotros hagamos la pregunta en particular. Y por vía de correo electrónico les dirán quién ganó esta suscripción. Pero todavía no decidimos la pregunta, maestro. Todavía estamos en eso. Estén atentos a cuál va a ser la pregunta para que, como bien comenta la maestra, va en las cintillas, aparece la dirección de correo electrónico, en donde el primero que nos mande la respuesta, nos comunicaremos con ustedes para darles esa suscripción por 6 meses a nuestra revista Consultorio Fiscal de forma electrónica. Así es. Pues vamos a empezar, maestro. Pues sí, hay muchas cosas importantes. Hasta ahorita, antes de iniciar este programa, los comentarios respecto a cómo está ubicado ahorita México, ¿no? Con cifras reales a nivel mundial en lo que es la inflación. Y parece que no estamos tan mal. No, vamos a platicar eso. Si quieres, bueno, sabemos que el 8 de septiembre se presentó el paquete económico. Así es. Y ahí que esperábamos reformas fiscales porque pues hemos visto que hay varias cosas que quedaron como a medias, ¿no? Claro. Con la reforma fiscal de 2022 y pues algunas que ya vienen de muchos años. Sobre todo, ¿no? Con este nuevo régimen de que conocemos ya como RESICO, ¿sí? Algunas precisiones que esperábamos se hicieran, pues no ocurrió. Sobre todo, por ejemplo, las sociedades civiles que tienen ahí un problema, pues no ocurrió nada. Y yo creo que la autoridad sí tuvo conocimiento de todo esto, sobre todo pues por las consultas, por algunas cuestiones que también se vieron a través de PRODECOM. La autoridad se enteró de las problemáticas que en algunos casos, no digo que en todos, pero en algunos casos de personas morales genera este RESICO. Y bueno, no ocurrió nada, ¿no? No sé si mi expectativa puede ser que pues no hubo una reforma a las leyes fiscales, pero pues a ver qué dice la miscelánea, ¿no? Esperemos que ahí por lo menos se diga algo, ¿no? Como en el mundo de los abogados, ¿no? La ley dice esto, pero a ver qué dice la jurisprudencia, ¿no? No hay mucho, llevamos años en que los errores se corrigen a través de las reglas de carácter general, ¿no? O sea, no. Así es. No es sorpresa. Sí, es otra cosa que, bueno, lamentablemente, a mi punto de ver, sí. Sigue en el sentido de que la ley puede decir algo, pero las famosas cláusulas habilitantes, que son en materia fiscal las reglas misceláneas, pues ahí es donde se aclaran, se exceden. Hay, creo yo, un exceso del uso de esta cláusula habilitante, son demasiadas normas o reglas misceláneas. Hay más reglas misceláneas que artículos de ley, por ejemplo, y eso pues creo que no da tanta seguridad jurídica, ¿no? Uh-huh. Como debiera de ser, porque en la ley debería de establecerse muchas cosas. No necesariamente estar en contra de las reglas misceláneas, pero como que se excede en cuál es la finalidad de una regla miscelánea. Uh-huh. Y bueno,
creo que esa tónica va a seguir para el año que viene. Pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que también en materia de régimen simplificado de confianza, lo que quedó pendiente de corregir, que eso viene en una regla de resolución miscelánea, que pues espero que ya la corrijan, es el tema de que las personas físicas que tributan en el régimen simplificado de confianza, de alguna manera podrían tener otros ingresos grabados a través de plataformas digitales y que pues eso de alguna manera está previsto en las reglas, aunque la práctica la autoridad no lo ha permitido. Entonces, digo, está bien que no se permita si así lo desean, pero que en todo caso haya claridad, ¿no? Claro, eso es a lo que me refiero. No hay esa claridad. Que hay más bien la confusión, de alguna manera, por un lado, la genera la regla y que los portales no permiten hacer los cambios. Así es. Y por otro lado, pues sí suena, son tasas muy bajas las del reciclo para personas físicas y obviamente pues chocan un poco con las retenciones de plataformas digitales, etcétera. Tendrían que aclarar porque, bueno, la idea era para que estas personas físicas del reciclo tuvieran un régimen mucho más simple. Y bueno, tendrían que aclarar qué pasa. Entonces, prácticamente no podrían tributar en reciclo los que tributan en plataformas digitales. Que quede claro nada más, ¿no? Pero que no confundan con las reglas que aparentemente sí lo establecen. Claro. ¿No? Yo, mi consideración al respecto de la cuestión fiscal en general, y no es nuevo, eso ha sido... creo que ya tiene mucho tiempo, en donde creo yo que hay un presidencialismo en materia fiscal total. Porque la reforma fiscal, pues este paquete económico que no hubo una reforma fiscal, ahí donde se hacen las modificaciones. Este paquete económico, ¿quién lo elabora? Lo elabora el Poder Ejecutivo. Y la materia fiscal en particular, pues la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, ¿no? Y son los que hacen la redacción de todo lo que tiene que ver en materia fiscal, de modificaciones, así como también si viene una ley nueva. Entonces, al final del día, ¿quién lo hace? Bueno, pero la iniciativa la presenta el Ejecutivo o los diputados o senadores, ¿no? A lo que me refiero es, ¿quién lo redacta, no? ¿Quién lo escribe? Entonces, quien lo redacta, quien lo escribe, finalmente es el Ejecutivo. Entonces, bueno, el Ejecutivo presenta la pretensión ahora, de reforma. Después, el reglamento de las leyes fiscales, pues también lo hace el Poder Ejecutivo, en facultad que le da el 89 fracción primera de la Constitución. Y después tenemos lo que estamos platicando ahorita, las reglas misceláneas, que ¿quién las hace? El sistema de emisión tributaria, que depende de la Secretaría de Crédito Público, y esta a su vez es una Secretaría de Estado que coadyuva con el Presidente de la República, con el Poder Ejecutivo, a ejercer sus facultades, ¿no? Entonces, la miscelánea la hace el Ejecutivo, el reglamento la hace el Ejecutivo, las reformas fiscales y las leyes fiscales las hace el Ejecutivo. Las presenta el Legislativo. Pero sí. Ahí, tienes razón, sin embargo, yo creo que ahí también hay que considerar la facultad de legislar la tiene el Congreso con sus dos cámaras, claro. La tiene el Ejecutivo, etcétera. Entonces, más bien aquí también habría que criticar la falta de ejercicio legislativo de las cámaras, ¿no? Porque en todo caso, qué cómodo es, ¿no? Me espero a que el Ejecutivo haga sus planteamientos. Si yo no hago nada en ese caso y de las cámaras y de las bancadas, ¿no? Porque en todo caso deberían presentar y darle fuerza a sus iniciativas de ley que valgan la pena, ¿no? Y esas bancadas que tienen esa función de analizar, revisar para poder sancionar, ya sea que se apruebe o no se apruebe las reformas o se hagan las modificaciones o las observaciones debidas, yo creo que ahí es en donde... En mi forma de ver, pues bueno, los diputados, que es donde tiene que llegar primeramente cualquier reforma en materia fiscal por disposición del artículo 72 de la Constitución, yo no pido que ellos tengan toda la preparación, porque es una materia muy particular, pero sí tienen la oportunidad de tener asesores. Tienen bastante presupuesto, claro, como para no tener asesores en un momento determinado. Por lo menos los miembros de las comisiones tendrían que ver y enterarse, documentarse en este tipo de programas, ver cuáles son los reclamos de la población en programas, por ejemplo, como este. Claro, incluso ha habido por parte de la Facultad de Contaduría y Administración el apoyo. Creo que también te tocó participar, maestra, en esos apoyos. A mí me hicieron también favor de invitarme y estuvimos apoyando, en donde te das cuenta que realmente pues no hay mucho caso.
no hay mucho caso. Por eso digo yo que lo que me presenta el Ejecutivo, pues casi pasa sin ser totalmente o plenamente analizado. Entonces, en este orden de ideas, pues dices, híjole, ¿qué está pasando, no? Entonces, realmente, en materia fiscal, la política fiscal que se establece, pues tampoco coincide con lo que finalmente viene en una reforma fiscal. En este caso no hay, pero sí hay una política fiscal establecida en el documento que sí, que digo, obviamente hablamos de dónde van a llegarse los recursos, etcétera. El paquete económico normalmente viene con los criterios generales de política económica, que son las bases sobre las cuales se estimaron las cifras de ingresos y bueno, a partir de los ingresos, el gasto, ¿no? Entonces, se estiman los ingresos, eso se plantea en la Ley de Ingresos de la Federación, como cualquier ley, claro, con su exposición de motivos y demás. Y bueno, ya que tenemos cuál es el monto que esperan percibir, ¿en qué lo van a utilizar, ¿no? Claro. Ahora, leyendo el documento publicado este 8 de pasado, de septiembre pasado, en donde viene este paquete económico, pues híjole, hay que poner muchísima atención porque pues no queda muy clara lo que pretenden decir en muchos de los puntos, ¿no? Sí, viene muy ordenado, trae un índice, punto 1, punto 2, y está bien, pero como que no está muy clara la redacción, como que para que cualquier ciudadano de este país. Hay muchas cosas muy técnicas, ¿no? Digo, las mismas leyes fiscales, en teoría, como dice, la ignorancia no excusa de su cumplimiento. Ajá, y no es fácil, o sea, digo, simplemente ahora la parte fiscal está muy muy de la mano con el tema informático. Y, claro, y digo, y aunque nosotros estemos metidos en la parte fiscal, el tema informático siempre será nuestro talón de Aquiles, ¿no? Claro. Entonces, hay cuestiones muy técnicas que siempre escaparán del conocimiento, del entendimiento fácil de cualquier ciudadano. Eso sí va a ser muy difícil, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿sí? Pero en la ley fiscal, pues bueno, se requieren sus tecnicismos obligadamente. Pero en este documento de paquete económico, esa explicación que se da, pues no nada más es para que se dirija al Congreso, ¿no? También creo que cualquier ciudadano tendría que tener una claridad en eso, y de repente dices, así como decimos coloquialmente, ¿no? Ya se leyó, ahora que alguien me explique, ¿no? ¿Qué fue lo que se quiso decir? Hay muchos temas muy complejos, económicamente hay muchos temas muy complejos. Y yo creo que también pues dije, pero no dije, ¿no? Así como en mi tierra, que lo busco, no lo busco. Que se puede distorsionar, ¿no? Que qué significa eso. Pero igual, creo que mi punto de vista es que sí solicitaría que hubiera mayor claridad. Mayor claridad. ¿No? Porque, pues bueno, no hay una. No se transmite claramente cuál fue la política, cuál fue esto, cuál fue el otro, cuál fue la situación real. Y nos vamos marcando en los indicadores, ¿no? Que se emiten. Que, pues bueno, también a veces es complejo entender cómo se determinaron, ¿no? Los cálculos actuariales, lo que la misma, el del año pasado, si mal no recuerdo, el artículo 21 de la Ley de Ingresos, es el último artículo de la Ley de Ingresos de este año, no del año pasado. Nos va a pasar a decir, ¿no? Que hablamos del año pasado cuando estamos hablando de lo de ahorita que viene para 2023. De la Ley de Ingresos de este año, 2022, ahí se mencionan algunos requisitos para que se deben de cumplir, que debe de cumplir en este caso el Ejecutivo, que es quien presenta la iniciativa, que debe de haber esa claridad, debe de haber esa certidumbre jurídica, y no nada más en la cuestión pues técnica, ¿no? Sino en que sea entendible lo que se está diciendo. Y ahí, pues bueno, se habla de un punto que es la memoria de cálculo, que debe de incluirse. Memoria de cálculo que, bueno, en este paquete no está tal cual, pero creo que hay manera de allegarse a esa información, donde vienen, bueno, esos cálculos están actuariales, los cuatro, ¿no? Bueno, los cálculos como tal, así, pues no necesariamente los vamos a tener, ¿no? Pero sí tenemos la información histórica en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, claro, en los informes de las finanzas públicas que se presentan de manera trimestral, que ahí se va presentando toda la evolución con todos sus anexos, en ese caso, y también los de los informes de recaudación que emite el Servicio de Administración Tributaria. Claro. O sea, hay un montón de información
que se sintetiza y forma parte de lo que conocemos como paquete económico, obviamente revisando las tendencias en cuanto a las cifras internas y obviamente también en el contexto macroeconómico, ¿no? En ese sentido. Claro, y el punto que hace un momento comentabas de lo que pasa con las plataformas digitales y todo eso, que no hay empatía en, digo, a lo mejor en la mayoría sí, también hay que decirlo, ¿no? La mayoría sí funciona y hay particularidades en donde no se da esa situación que se requiere trabajar, porque pues uno de los requisitos de una del tema ya de lo que es la determinación y pago del impuesto es que dice la ley de ingresos que sea asequible, ¿no? Que se logre, que se cumpla, que se pueda cumplir, ¿no? Eso es lo que significaría el tema de que sea asequible. Y pues bueno, ahí donde también hay que hacer esos llamados a la autoridad, ¿no? De que pues ya sea, en este caso creo que va a ser a través de las reglas miscelánea, si es que se dan modificaciones. Sí, creo que falta claridad de la combinación de regímenes, ¿no? Así es. El año pasado, hasta 2021, cuando teníamos RIF, régimen general y régimen de plataformas, quedó, después de muchas confusiones, cuando llega el régimen de plataformas, de que decían que los del RIF no podían, se confundió que los del RIF no podían tributar en plataformas, finalmente sí podían combinar RIF con plataformas, ¿no? O sea, no había problema. Quedó claro en las reglas y los avisos uh-huh. se permitieron y demás. Llega 2022, eliminan el RIF por lo menos paulatinamente y se crea y entra el RESICO. Pero entonces ahora no queda claro si pueden convivir RESICO con plataformas uh-huh. o no. Y entonces esto nada más sería un tema de régimen general con régimen de plataformas, y los que se quedaron en el RIF, que quisieron quedarse todavía hasta que pudieran, a lo mejor sí pueden combinar RIF con plataformas, ¿no? Ahí podemos aplicar el que en lo que no está prohibido. Sí, pero el problema es que no te permite. No se puede. O sea, por más. Y hay reglas que hacen referencia a que sí aparentemente uh-huh. podrías, pero no los portales no lo permiten, ¿no? Es así como el programa ese de lástima, Margarito, ¿no? Ajá. Se podía, pero al final del día ya no lo lograste. Ahora, ¿no? En teoría, las personas que están en plataformas son personas del autoempleo, o sea, son personas que reparten bienes, rentan sus espacios, no sé si tienen alguna casa, claro. Prestan el servicio de hospedaje, son choferes, o sea, en mucho sentido hay un gran componente ahí de autoempleo, ¿no? En ese caso. Entonces, pues en teoría, bueno, el sistema de retenciones era un poquito para facilitarla y asegurar la recaudación, pero creo que también tiene que haber una facilidad, porque no son personas que tengan así millones y millones de ingresos, supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, independientemente de asegurar la recaudación a través del esquema de retenciones de plataformas, creo que sí debieron haberles permitido un régimen pues más sencillo en claro. cuanto al cálculo y determinación, porque si no pueden estar en el RESICO por estar en plataformas, entonces se tienen que ir al régimen general, pues prácticamente con todas las obligaciones, algunas disminuidas en cuanto al envío de la contabilidad, pero finalmente la tienen que hacer. En cuanto al envío de la DIOT, que también se los perdonan, el envío de la contabilidad uh-huh. de la DIOT, si no rebasan de ciertos montos de ingresos, pero finalmente tienen que llevar contabilidad y demás, ¿no? Entonces, digamos que esa es la cuestión, o sea, tiene que haber más claridad en la combinación de los regímenes, ¿no? Claro. Creo que hace falta mucha claridad en ese sentido por parte de la autoridad y ver qué obligaciones quedan y qué obligaciones no, y que quede absoluta claridad en las reglas de resolución miscelánea, ¿no? Esperemos que eso sea sencillo y asequible. Que sí, se que haga, se corrijan esas distorsiones. Lo hagan por lo menos en la miscelánea, que es lo que tenemos que estar esperando, ¿no? Si es que no, de repente hay un bandazo que no creo que pueda darse ya a estas fechas un mandazo de que haya un cambio de última hora y alguna reforma, o que lo vayan haciendo paulatinamente durante el ejercicio. Esa es otra que tenemos que estar atentos. Así es. A ver qué pueden ir modificando, ¿no? En el ejercicio. Y hay un punto que me llama la atención. No hay reforma fiscal. Aparentemente las cosas quedan igual, ¿sí? Y posiblemente, como estamos hablando, una expectativa en el tema de la miscelánea, que lo esperaremos a los últimos días de este año 2022, que normalmente lo hacen por ahí del día 28, ¿no? Siempre lo tomamos de broma de que el Día de los Santos Inocentes pues nos avientan todo el tema de la regla miscelánea. Pero me llama la atención, en términos de la ley de ingresos, en el artículo primero, el incremento de los ingresos en la recaudación del impuesto sobre la renta, ¿no? Es un incremento considerable que no se había visto
la expectativa que tiene el gobierno de incrementar en un casi en un 17.5% la recaudación, ¿no? Sí, bueno, a ellos no les pega la inflación, porque si consideramos que la inflación hasta ahorita es del 8.7%, o sea, más o menos la mitad del incremento de los ingresos, pues de todas maneras con esta inflación tendrían un incremento real, digo, con inflación al mes de agosto, uh-huh, obviamente, ¿no? Tendrían un incremento real del 8.000%, ¿no? Entonces, lo cual sí es, a nivel global de todos los ingresos. A nivel de impuestos, pues sí también es considerable. Yo creo que hay dos pilares. Por un lado, el tema de que van a seguir la recaudación y la presión por parte de la autoridad fiscal a través de estas invitaciones. Que, por cierto, ahí en el tema de las invitaciones, cuando vimos el programa de revisiones fiscales profundas que aplica, uh-huh, la autoridad por un periodo de 5 años, les decía yo, bueno, ¿y cómo le van a hacer ahora que ya no se van a permitir correcciones de comprobantes de años anteriores? Si ustedes revisan 5 años y ahí se encuentran N cosas, claro, y resulta que ni aunque quiera el contribuyente, uh-huh, se va a poder corregir, porque autocorregir, porque el tema es que los portales no les van a permitir modificar CFDIs de años anteriores. Tendría que haber una forma de que la propia autoridad pudiera permitir en estos esquemas de revisión, de invitaciones que ellos hacen y de revisión de estos varios periodos, pues corregir estos comprobantes, porque hasta ellos les va a pegar esta restricción en la cancelación de comprobantes dentro del mismo año, ¿no? Que ahorita siempre hay que recordar, y no nos cansamos de recordar, que hasta el 31 de diciembre de este año tenemos para corregir comprobantes antes de 2021 para atrás, ¿no? Entonces, ya después no se va a poder. Entonces, las invitaciones están a la orden del día, la fecha límite ya está puesta sobre la mesa, y pues bueno, en teoría, después de esto, nada más se van a corregir los del año en el año, y a más tardar en la fecha de presentación de la declaración anual. Entonces, si la autoridad me revisa, si o ya sea de ejerce facultades de comprobación o no, pero revisa a través de esta serie de invitaciones que no implican ejercicio el inicio del ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me doy cuenta que hay errores y no me puedo ni siquiera corregir ese caso? Entonces, hasta ellos se ven imposibilitados a cumplir con sus funciones, ¿no? Claro, ahí, amigos, deben tomar en cuenta esto, donde, pues bueno, sí es una proyección para 2023, si bien es cierto, no es una reforma, pero ya sabemos que no va a pasar eso. Entonces hay que revisar, hay que hacer esas, pues revisar los repositorios, varias cosas que sobre todo en esas cartas de invitación que hay que ver, hay que sacarle provecho, hay que ver la parte positiva de una carta de invitación, que finalmente sí es un acto administrativo, pero no es un acto administrativo que se considere ejercicio de facultades. Esto es una cuestión importante, porque cualquier corrección que se haga, pues bueno, no van a haber multas si es que hay que corregirse, o simplemente en muchos casos hay que aclararle a la autoridad, porque luego la autoridad, como decimos ya abiertamente ahorita, no tienen otros datos. Pero el tema del CFDI, hay que tener cuidado, revisen, porque el problema es cuando despides uno a final de mes o en el mes y no lo cobraste en ese mes y le pusiste que era para una sola exhibición. Lo malo es que el esquema de CFDI tal como está no permite que todo esto vaya mejorando. Si tuviéramos para las facturas, permíteme usar el término de facturas, así como en el recibo de nómina, una fecha, que el recibo de nómina tiene la fecha en que, uh-huh, se hace, el periodo de las fechas de inicio y fecha inicial y fecha final del periodo de pago, y la fecha de pago, y que lo que cualquier cambio que hagas aún hoy de un comprobante de 2019, si tú le pones fecha de pago de 2019, se va a ir a 2019, uh-huh, y todo va a quedar bien. En cambio, en las facturas no tenemos eso. Entonces, a veces te determinan diferencias entre los CFDIs emitidos y los ingresos, te das cuenta que efectivamente sí hubo errores, etcétera, y corriges. Pero resulta que en el mes en que corriges, se queda el CFDI se queda en ese mes, claro, no importando que sea un ingreso de hace 2-3 años y estés ahorita detectando y corrigiendo, no, suponiendo que eso así haya tenido que ser. Y entonces el problema es que la autoridad va a hacer un cuento de nunca acabar, te va a hacer como hilo de media, ¿no? O sea, te dijeron, pues tuviste un error en 2021, ya lo corrijo.
pero lo corrijo en 2022. Uh-huh. Y luego cuando me revisan 2022, es que ¿por qué emitiste ese CFDI de más en 2022? Porque a diferencia del CFDI de nómina, que tiene una fecha de pago que lo aplica en el periodo en que tú crees que corresponde, en las facturas no tenemos esa facilidad. Entonces se vuelve un cuento de nunca acabar esas correcciones, ¿no? Entonces me parece que hay un error de diseño. Me parece que hay un error de diseño del CFDI que hay que corregir, que sea una la fecha de elaboración, otra la fecha de aplicación, así como existe en el CFDI de nómina, porque entonces nunca vamos a terminar, ¿no? Por supuesto, y bueno, ya tenemos, ¿qué será? Como tres años, yo creo que gran parte del tema fiscal se recarga en el CFDI. Sí, todo, y ya ni siquiera en la contabilidad que nos siguen pidiendo y que no utilizan todos los reportes que les enviamos para cotejar contra las declaraciones. Es el CFDI la base de toda la fiscalización en ese sentido. Pero entonces, por un lado, también hay que reconocer que los desarrolladores nos quedan a deber herramientas en ese sentido. Y por otro lado, pues sí, no obstante que sí estamos al pendiente y todos los errores continúan, porque sí hay muchos. Mucho de lo que observa la autoridad, sí hay muchos errores. El problema es que, insisto, esto va siguiendo y va siguiendo en la medida en que no haya una fecha de aplicación para el CFDI distinta de la fecha de elaboración, ¿no? En las facturas y notas de crédito. Ojalá y hagan esos adecuaciones. Porque pago, todo eso. Ahí sí es importante mencionar que, bueno, todo esto que tiene que ver el CFDI, creo que todo el mundo lo sabe, sí está en misceláneas totalmente, ¿no? Eso se puede corregir, no tan fácilmente, porque obviamente se debe de corregir, ¿no? Requiere un periodo de ajuste, que pues ya digo, la carta aporte, cuánto estamos tiempo estamos esperando que entre en vigor y nomás no terminamos por empezar a utilizarla, y la del CFDI versión 4 igual, y o sea, todo eso son cosas que van cambiando, ¿no? Claro. Sí, hace falta esa fecha, por ejemplo, en las ventas al público en general, que te permitiera ponerle a qué mes corresponde esa factura global. Eso sería ideal, ¿no? Entonces, sí es un problema en ese sentido, ¿no? Porque nunca vas a poder corregir. O sea, aun cuando, incluso dentro del mismo año, te das cuenta que tuviste errores en enero y ahorita los corriges, el CFDI se te va a quedar en octubre, no se te va a ir a enero. Claro. Aunque te des cuenta que la corrección es de enero. Y si a lo mejor opinión, maestra, yo creo que también todos tenemos que tener en consideración que sí, el CFDI es muy importante. Ya lo comentamos, es una base ahorita de tema de preocupación para efectos fiscales, porque de ahí parte pues mis ingresos y para muchos de ahí parte pues mis deducciones. Y eso afecta de manera considerable en lo que es la situación de determinar mi impuesto y evidentemente la recaudación. Pero ese es un primer punto. No descuidemos, porque también es importante considerar lo que conocemos como pues la materialidad respecto de lo que se pretende amparar con el CFDI, más de deducciones que de los ingresos, pero tenemos que tomarlo en cuenta. Y también el tema de razón de negocio, creo que en esos puntos también está trabajando mucho la autoridad, no decir, bueno, está bien, ya tienes tu CFDI, posiblemente todo está en orden, pero ahora justifícame que eso fue real, que realmente no es una operación, no nada más el tema de que si se compró factura o no, ¿no? Sino que haya sido real. Sí fue real, sí lo hiciste, y porque muchas veces nada más basamos en el CFDI, tengo el CFDI y ya la libré. Y la verdad es que no. Ese es primeramente el primer punto a librar, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. El segundo es dame la materialidad. Y tercero, o invariablemente esos dos según el primero o segundo, dame la razón de negocio. Así es. Respecto de lo que establece la materia fiscal, esa parte no la descuidemos. Porque como que hay mucha distracción, ¿no? El tema de cumplir nada más con los requisitos de ahora de este nuevo CFDI, ¿no? Bueno, es que en teoría con las fechas límite de cancelaciones y demás, pues esto ya se va a ir ajustando. Entonces cada vez va a ser menos, la revisión se va a encaminar en teoría al año, ¿no? Porque ya no vas a poder cancelar de años anteriores. A lo mejor ya para los años anteriores ejercerán facultades de comprobación. Sí, pero entonces a lo mejor lo que seguiría sería la contabilidad, la razón de negocios, la materialidad, etcétera, ¿no? Mi control interno, mis entregables, incluso hasta pues el tema de
que ahora tan sonado, ¿no? El tema de los mitigantes de riesgo, cómo me estoy cuidando de no nada más de no hacer una operación, por ejemplo, en efectivo, que eso es importante también comentarlo, llama mucho la atención, sobre todo a las empresas que no están justamente en alguna ciudad, o en alguna capital de cualquier entidad federativa, pues de cualquier estado. Entonces, se vuelve un problema el tema del uso de los manejos de efectivo, y ahí donde vienen problemas de que estás permitiendo que un lavador de dinero venga a hacer negocios contigo. Entonces, ¿qué mitigantes tienes? Todo eso no lo olvidemos. También es importante considerarlo porque reviste, y eso lo podemos ver justamente de las cartas de invitación. Oye, aclárame esto. Y se lo podemos aclarar así. Ahora tráeme esto para ver qué ocurrió. Yo creo que no está del todo mal, porque pues bueno, también hay situaciones complejas, y todavía hay sectores, hay modelos de negocios todavía donde pues no hay mucha cuestión de claridad ni claridad ni apoyo en la materia fiscal. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el reciclaje, ¿no? Todo eso hay todavía mucho, hay que muchos trabajar, sectores, ¿no?, donde todavía hay mucho manejo de efectivo y de muy muy vulnerables. Agropecuario, todo. Ajá. Entonces vamos a una pausa y continuamos ahora sí hablando de la ley de ingresos y los criterios generales de política económica. Pues regresamos, y bueno, mencionabas al inicio del programa sobre el tema inflacionario, ¿no? Creo que a todos nos ocupa y nos preocupa el tema inflacionario, ¿no? De las cifras macroeconómicas sobre las que tiene su base este proyecto económico para 2023, y una de las cifras que a todos nos ocupa y nos preocupa es el tema inflacionario. Por supuesto, y que de alguna forma, pues bueno, estamos viviendo en este 2022, donde se ha visto, creo yo, a partir de julio, incrementos importantes, ¿no?, que afecta a muchos sectores, desde los productos básicos, desde lo que es la canasta básica, la parte de toda la cuestión que viene de la situación agropecuaria, ha afectado también en otros sectores industriales. Climático. Bueno, aparte de eso, ¿no? Pero sí, sí se dispararon mucho los precios, la inflación creo que sí se está sintiendo, ¿no? Y bueno, todos tenemos, a veces hablamos del ama de casa, que es quien lo vive de una forma directa, porque es quien hace el consumo básicamente del súper, pero yo creo que pues todos en casa lo vemos, ¿no? Y en general con las compras que hacemos, sí ha habido una inflación que yo creo que está un poquito más de arriba del 8%, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esta inflación se proyecta con base en los productos de la canasta básica. Estoy de acuerdo. Y hay incrementos estacionales también, porque eso también es, hay productos que suben de precio en ciertas partes del año, porque obviamente las condiciones climáticas cambian y no se tiene tanta abundancia de esos productos en esas partes del año. Aquí yo creo que para nosotros... Pero de que ha subido, sí ha subido los precios, ¿no? Hay que hacer la aclaración de que las cifras son macroeconómicas, aunque cada quien tenga una inflación, ¿no? Posiblemente cada quien tenga su inflación respecto a qué tipo de productos se consumen, este tipo de cuestiones, ¿no? Y esas cifras son macroeconómicas. Así es. Y bueno, en este caso, pues México no está tan mal. De 85 países, te decía, esta lista las bajé de Expansión. De las cifras macro de expansión, y de 85 países que aparecen listados, quitando a uno porque es el único que tiene cifras que ya no son recientes, que son de diciembre de 2018, estaremos hablando en realidad de 84 países, pero bueno, olvídense de este país, en este caso que está este detalle, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, estamos en el lugar 37 con una inflación del 8.7%, hablando de menos a más, ¿no? Y de los países, por ejemplo, de sus socios económicos, Canadá está en un 7%, Estados Unidos está en un 8.3%, o sea, más o menos, ¿no? Y de los países, que Estados Unidos y Canadá están teniendo inflaciones que no habían tenido en años, ¿no? Y de los países que son más o menos parecidos en América Latina, pues tenemos, por ejemplo, el caso de, o sea, muchos países están arriba de nosotros en cuestión inflacionaria. Por ejemplo, Brasil está en el 8.8%,
Colombia está el 10.8%, Chile 14.10%, Argentina es de los más altos, está en los últimos cuatro lugares, en el cuarto lugar de abajo hacia arriba, con el 78.5%, y bueno, Venezuela el 114.10%, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de incluso países que antes tú decías, bueno, ¿cómo? Si esos son los paraísos económicos, como Dinamarca tiene el 8.9%, España tiene el 9%, fíjate, Reino Unido también el 10%, ¿no? Yo tengo un recuerdo pero incide en esto, de cuando estaba chico, que se hablaban de millones, ¿no? Y no nada más en país, por ejemplo, en México no se hablaba de eso, pero me contaba mi hermana la mayor, le decía, oye, cuando escuchaba eso en las noticias o algo así, oye, ¿por qué allá? La gente allá es millonaria, porque pues habla de que son millones, ¿no? Por el tema inflacionario, y particularmente de lo que me acuerdo era Argentina. Entonces, como que ha sido una constante en ese país, no han encontrado el tema, porque pues una inflación de más del 100%, pues es grave, ¿no? Imagino que la gente ya pues lo debe sentir más. Y entonces viene el tema que después nos pasó a nosotros, que también pues ya todo te costaba millones, ¿no? Va que le tuvieron que quitar 3 ceros al peso para efectos de que no haya esa repercusión tanto en las cuestiones de registros, ese tipo de cuestiones. Entonces, el tema inflacionario como que no ha sido particularmente de mi comentario en Argentina, cuando ves que siempre es alto, alto, alto. Y aquí en México pues se ha ido más o menos nivelando. Respecto de que si aquí en México se espera una cifra del 8%, me llama la atención cuando, en términos de lo que establece la Constitución, que el Congreso debe de establecer los ingresos necesarios a lo que se necesita. Si este incremento va en función de lo que se necesita para ejercer el gasto público, y en las cifras globales que hace un rato comentabas, de la diferencia en el ingreso que va a tener para 2023 respecto de 2022, pues hay un incremento del 14%, bueno, arriba del 14%, ¿no? 14.4% es el incremento. ¿En ISR? No, en la cifra global. Es 17, ¿no? Ajá. En el ISR es 17, pero en las cifras globales... No, la diferencia global es 17. Así es. Entonces, en estas unidades, ¿cuánto será la inflación entonces? Yo creo que la cifra de lo estimado pues no es muy... incremento, ¿no?, de ingresos son 17% global con respecto a 2022. Porque en ISR no lo he revisado en ese caso, pero sí el incremento global, que es el que vimos ayer, sí excede del 17% en ese caso. Ahora sí que yo tengo otros datos. El chiste es que es arriba de la inflación, ¿no? Pero si quieres hablando, verlo de esa parte, si quieres verlo en ese sentido. Que sacamos es, en el ingreso global hay un diferencial del 14.60%. Porque tenían, bueno, sí, está bien, son 7,088,000 contra 8,299,000, bueno, ¿no? El chiste es que es arriba de la inflación. Es arriba, ¿no?, de la inflación. Y es un monto considerable arriba de la inflación estimada, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el Estado requiere incrementar, vamos a llamarle, en un 17-14%, sus ingresos para ejercer el gasto público, pues de cuánto realmente puede ser la inflación. Digo, con nada más como... No necesaria. Es que el gasto público, recuerda, ahorita hay varios programas en avance. O sea, hay varios proyectos de infraestructura que sí se tienen que concluir, particularmente en 2023. Que sí, de hecho... lo dicen en el paquete, o sea, si hay muchos requerimientos de recursos extraordinarios, que pues sí, se tienen que cumplir, ¿no? Por un lado, está el tren Maya, que se va a concluir. Está, me parece, que la joya de la corona, y que no sabemos efectivamente qué impacto va a tener económico, y me parece que va a ser muy bueno a futuro, pero yo creo que no lo vamos a vivir totalmente en este sexenio, que es el proyecto del tren transísmico, que ese es un proyecto impresionante porque va a conectar del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, pero además va acompañado por un proyecto privado, donde quieren aprovechar el transporte pluvial, acompañado con el tren transísmico, y va a haber
¿cómo se llama? Va a haber transformación de productos desde uno a otro lado, porque va a haber un corredor industrial en ese sentido. Entonces, seríamos el nuevo canal de Panamá en México. Eso realmente sería el nuevo canal de Panamá, perdón, de la expresión. Pero terrestre, ¿no? Sí, pero, no, pero, bueno, sí, terrestre y pluvial, por un lado, pero además sería un respiro para el problema de las cadenas de suministro que se ha visto. Hemos tenido problemas a nivel mundial de cadenas de suministro, del tránsito de mercancías, y bueno, el tema de la guerra y el tema de todo esto, pues obviamente se requieren nuevas fuentes de abastecimiento de materias primas y de productos intermedios, en este caso, más por ejemplo ahorita para Europa, donde Rusia le va a dejar de abastecer muchos recursos, pues van a tener que ver a otros lugares, ¿no? En ese sentido, y pues México creo que está estratégicamente está bien ubicado, obviamente pegado a Estados Unidos y demás. Y bueno, sí es la puerta de entrada, el punto de conexión entre los dos océanos, pues va a ser una maravilla. Claro. Entonces, en ese proyecto, sentido. Hace muchos años hasta se habló de abrir un canal. Se habló de eso hace muchos años. Y bueno, pues creo que si está bien manejado en su momento y se hace una buena proyección, puede a ser esa me bueno parece para a mí país. Que va a ser la joya de la corona puede de este bueno sexenio, país, ¿no? Realmente creo que es de lo que menos se habla y me parece creo que es lo más fuerte en ese sentido, y creo que los beneficios no los vamos a ver en este sexenio si es que se consolide y demás, sino hasta el sexenio, por lo menos hasta el sexenio siguiente. Pero tenemos una pregunta pendiente. Tenemos una pregunta pendiente. ¿Cuál es? Haz la pregunta, haz la pregunta. Y bueno, pues yo creo que de lo que se ha platicado sería algo sencillo, ¿no? ¿Cuál es la fecha límite para expedir CFDIs de años anteriores? Para corregir los CFDIs de cancelar y corregir. Para cancelar y corregir CFDIs expedidos de años anteriores. De 2021 para atrás. Así es. ¿Cuál es la fecha límite? Hace rato se comentó y bueno, la respuesta. Y ya se ha comentado en varios programas entonces. Así es. Y la respuesta, mándenlas por favor a la dirección de correo electrónico que está apareciendo en sus cintillas. Estaremos atentos y nos comunicaremos con ustedes para ver quién se llevó el premio o el regalo de una suscripción de por 6 meses a nuestra revista de consultorio fiscal. Así es. Yo creo que, bueno, regresando al tema económico, además del ejercicio de fiscalización de las autoridades, yo creo que también la apuesta a un mayor incremento en la recaudación, le están apostando a la recuperación económica o a un crecimiento económico más. El 2021 se supone que ya veníamos en recuperación, después del hoyo en que nos metimos en 2020, donde hubo un decrecimiento del 8.5%, en 2021 ya hubo un rebote, ya hubo un crecimiento del 4.5%, no sabemos cómo vaya a quedar 2022. Pero en teoría, pues hay varios proyectos que estarían consolidándose. Hay muchas empresas que están llegando a México. Y yo espero, está el tema, por ejemplo, de los chips. En fin, muchas cuestiones que están de nuevas empresas, nuevos proyectos económicos que se están consolidando. Yo creo que le están apostando al crecimiento económico en parte. Y ahora, obviamente, a un mayor ejercicio de fiscalización. Algo similar, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un tema de pandemia que afectó demasiado a nivel mundial y en particular si hablamos de nuestro país también. Rebote de cifras económicas. Y hubieron sectores que, al contrario, ¿no? O sea, es como todo, hay veces que no todo mundo afecta y los problemas o los puntos críticos pues deben de llevarnos a cuestiones. Bueno, y ahorita lo que platicábamos ¿no? antes de entrar al programa, de que apenas ayer se acaba de dar a conocer el incremento del petróleo, que ¿no? la OPEP se determinó recortar en 2 millones de barriles diarios su producción de petróleo. Claro. Entonces, eso obviamente, ahorita, ya desde hace días que se estaba filtrando esta noticia y ayer se dio a conocer oficialmente, los precios del petróleo ya venían al alza y ahorita esperan que el precio del Brent del Mar del Norte se vaya arriba de los $100, lo que obviamente va a arrastrar a la mezcla mexicana del petróleo. Y en ese set, porque las tendencias, aunque los precios puedan ser diferentes, las tendencias pues son las mismas. Y en ese sentido, por ejemplo, las cifras que se manejaron, que se utilizaron para determinar esta ley de ingresos, definir esta ley de ingresos de la Federación 2023, se consideró un precio promedio del barril de 68
$48.7 por barril, lo cual obviamente con esta noticia de la reducción en la producción, pues puede ser que el precio sea mayor y que el país tenga mayores ingresos por venta de petróleo en ese sentido. Y ya tiene, ya bueno, se espera que también las refinerías estén operando ya de manera mejor y que eso baje el gasto en refinación, de lo que se envía al extranjero para refinar. Y que no provoque endeudamiento por parte de Pemex, que también está previsto en el paquete económico y en la ley de ingresos. Eso ayudaría bastante, ¿no? Así es. Entonces, son temas que... Y digo, y también hay que considerar que entonces la inflación en Estados Unidos, por ejemplo, y que nos pega, no se va a poder controlar a lo mejor tan fácilmente, a menos que logren controlar el precio de los, el precio interno, por ejemplo, de las gasolinas y demás. Recordemos que hubo ya fechas en este año 2022 donde se cruzaron las fronteras para venir a cargar gasolina porque estaba más bajo el precio aquí que allá, ¿no? Entonces, no sabemos cómo va a afectar eso. Pues bueno, las cifras macroeconómicas. Ha sido también comentario del presidente, el tema petróleo, el tema combustible, el tema gasolina, el tema gas, la proyección de hacerlo ya totalmente aquí en México para que disminuyan los costos de esos combustibles, que pues todo el mundo, la gran mayoría de la población los consume, y si no, pues bueno, por el tema de los transportes les incide y les afecta, ¿no? Y fíjate que también un punto creo yo importante comentar, que todo el mundo sepa, que en términos del artículo 8 de la ley de ingresos, pues todo lo que tiene que ver en materia fiscal respecto a los recargos queda igual. No hubo cambio, sí. No hubo modificación. Y bueno, y es que hay que considerar, hablamos de la inflación que tenemos ahorita, pero no hablamos de la inflación que están proyectando en el paquete económico, que bueno, este año sabemos cómo, digo, seguramente no les va a salir, o no sabemos, todavía vamos a ver los efectos del acuerdo económico que están pactando con distintas empresas, pero obviamente sí la inflación no la pudieron controlar, ¿no? Esperaron una inflación del 3% y pues no. Pero en este año, para 2023, siguen insistiendo con la inflación del arriba del 3%, del 3.2% para 2023. Ahorita como están las cosas, pues bueno, no lo vemos posible, pero no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder, qué efectos tenga este acuerdo con las principales empresas en cuanto a la congelación de precios y también, la mayor producción de bienes, ¿no? En ese caso. Respecto de estos acuerdos, hay otros más que también ya se han celebrado, que también nos los comentan en el paquete económico. Yo creo que sería importante, hasta por cuestiones de estar bien informados, ¿no? Tratar de, bueno, leer este documento, buscar entenderlo, porque como comentaba, no está tan claro, tan preciso, pero hay unos puntos de cifras y de por lo menos conocer nuestro país, nuestro gobierno, qué convenios ha firmado para efectos de controlar también de alguna forma los efectos inflacionarios. Esperemos que se logre, esa es la expectativa, porque finalmente todos buscamos también una mejor calidad de vida en el sentido económico, no en el sentido financiero. Esperemos que se logre. Sinceramente se ve complicado, ¿no? Pero bueno, justamente este tema del petróleo, los temas de que se vayan a dar, el acuerdo pendiente de firma, esperemos que todo esto nos ayude, ¿no? Pero, por ejemplo, en materia fiscal, lo que tiene que ver con los recargos, que estos tienen efectos cuando no se pagan las contribuciones a tiempo, o de repente hay una revisión de la autoridad y hay diferencias en el pago de impuestos, o que viene el auditor y también hay diferencias en los impuestos, se activa este tema de los recargos, y en términos del artículo 8 de la ley de ingresos, ¿sí? No hay incremento respecto del año pasado, ¿no? En las tasas de recargos queda igual. Ya que hablas de tasas, la de interés, ¿no? La tasa de retención que se aplica en materia de intereses. Del artículo 21. Del artículo 21, que recordemos que esta tasa se aplica sobre el capital ahorrado, no sobre los intereses que ganas. Esta disposición está así desde hace muchos años y es una tasa de retención que se publica anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación y
que se retiene sobre el capital, no sobre el interés percibido. En ese sentido, el tema es que, pues, a mayor inflación, el interés que paga impuestos en la declaración anual es menor, porque al interés que yo gano, el interés nominal, le quitan el efecto de la inflación sobre el capital que tengo ahorrado, y la diferencia, si es que es mayor que la inflación, que el efecto inflacionario, es la base del impuesto. Si la inflación es mayor que mis intereses ganados, pues no hay ingreso para efectos fiscales, aunque yo haya metido dinero en mi bolsa, que son intereses nominales, no hay ingreso, pero de todas maneras me retienen sobre el capital ahorrado. Entonces, esa retención, pues ya cuando yo mezclo otros ingresos en la declaración anual, pues si me retuvieron, pues no es que me hayan retenido de más, me retuvieron de más en términos de la ley, pero porque no hubo ingreso acumulable, pero al final de cuentas fue legal la retención, ¿no? Si me retuvieron de más, esa retención en exceso me sirve para pagar el impuesto de juntar todo en la declaración anual, ¿no? Pero la tasa de retención para 2023 es del punto 15%. ¿Cuánto fue en 2022? En 2022 estuvo en el punto 97% y anteriormente estuvo en el 1.45%. Entonces es importante que veamos que esta tasa disminuyó, ¿no? Que esta tasa ha tenido muchas fluctuaciones en los diversos años ha ido fluctuando brutalmente, pero para este año bajó considerablemente, ¿no? Así es. ¿Y por qué la bajan en este caso? Pues la bajan porque están considerando o están estimando que la inflación en teoría va a bajar, ¿no? Para 2022 fue el 0.08%, ¿no? Perdón, ¿en 2022? Sí, 0.08%. Okay. Entonces subió. No, perdón, 2021. Ajá, 2021 fue 97 y 2020 fue 140. 0.08% en 2022 y en 2023 se va al 0.15%. La aumenta. Sube un poquito. Ajá. La aumentan, más bien fueron muy optimistas en 2022 porque pensaron que sí iban a controlar la inflación y que iban a llegar a su meta del 3%, y pues por lo menos ahorita se ve lejos que vayan a llegar a esa meta. Y esperemos. Pero deciden subir la retención al 0.15% anual en ese caso. Sí sube. Sube prácticamente un 100%, claro. pero están ahí es donde suena paradójico que por un lado digan que la inflación va a bajar muchísimo y sin embargo la tasa de retención la suban prácticamente al doble, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo opera en ese caso, ¿no? Aunque es mucho más baja que en muchos años sí. Anteriores, ¿no? Algunos comentarios que hemos que yo he escuchado de economistas o de financieros, uh-huh. Pues ven muy 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 lejos, ¿no? Como bien comentabas, el tema de que se pueda controlar la inflación de manera tan pronta, ¿no? Como se pretende. No hay que ser optimista siempre, ¿no? Pero sí lo vemos complicado. Y diciembre es un mes complejo porque hay mucho circulante. Claro, claro. También viene el tema del ser el ejercicio, muchas situaciones. Yo creo que también aquí en el ámbito profesional, maestra Susana, creo que la convivencia, la relación con los empresarios, con los negocios de diferentes sectores, pues yo creo que también nos dice muchas cosas, ¿no? Sí, no. El tema de la convivencia. Es difícil ser emprendedor. Sí, pero es difícil, pero ¿cómo les incide? ¿No? Habrá empresas que tienen situaciones parecieran boyantes en el sentido también del manejo adecuado de los recursos que vienen de sus créditos, el tema que si tienen su propio capital de trabajo, todo eso, pues yo creo que también a nosotros nos marca análisis todo eso de los diferentes sectores, nos marca algo importante, ¿no? En el sentido de cuál es, yo me atrevería a hacer una pregunta, por ejemplo, así directa, analizando todo eso, ¿cuál sería en lo personal, olvidándonos de las cifras, sino lo real que se vive, cuál sería tu expectativa? Haciendo un recuento de todo eso, si ¿sí habría ese crecimiento, si ¿sí habría esa recuperación, o a lo mejor todos hay que estarse preparando? Mira, para hay varias cosas que inciden igual, que ¿no? No estamos aislados, ¿no? Hay varias cosas que inciden en un contexto mundial. Por un lado, pues hay una crisis energética muy fuerte en Europa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que sigue trabajando desde casa y mucha gente que sigue trabajando desde casa de otros países está viniendo a vivir a México.
se queja la gente, por ejemplo, de lugares en la ciudad como la Colonia Condesa, etcétera, que ahora está llegando muchos extranjeros a vivir porque les sale más barato estar aquí, porque la energía es más barata aquí que en otros países, el clima es mucho más benévolo, etcétera, ¿no? Acaban de hablar, bueno, ahorita viene el cierre del ejercicio, viene el invierno en otros países y mucha gente sale de vacaciones y dice, bueno, lo más seguro es que se vengan a países como el nuestro. Este, obviamente tenemos un tema pendiente muy fuerte que es el tema de la seguridad, pero sí, la crisis energética mueve todo. Hay países, el otro está platicando que están esperando, ya les avisaron que va a haber un incremento al recibo de luz de más del 100% para el invierno en países europeos que tradicionalmente no tenían problemas económicos, y la gente está asustada, está aterrada, claro, porque no van a tener energía, y el invierno pinta fuerte, ¿no? Se parece un invierno duro en ese sentido. Entonces, decían, bueno, es que a dónde van, les va a salir más barato venir, por ejemplo, aquí, que están en sus países de origen, con el incremento de los costos energéticos. Entonces, el turismo, por ejemplo, puede ser un detonante también en ese sentido, ¿no? No sé, vamos a ver cómo se comporta todo esto, pero sí, no es una cosa que vaya sola, ¿no? Ya vimos que puede aumentar el precio del petróleo, aunque claro que, por ejemplo, para nuestro principal socio puede eso no ser tan bueno en el sentido de control de la inflación. No sabemos cómo puede ser la relación México-Estados Unidos en ese contexto. Por ejemplo, también el invierno en Canadá viene muy fuerte. Entonces, no sabemos los costos energéticos, cómo vayan de la crisis energética, cómo vaya a afectar a nuestros socios comerciales. Pero en Europa, pues va a ser, pinta para que va a ser muy, claro, muy difícil. Un invierno a lo mejor muy difícil. Eso pues, nada más podría ser benéfico desde el punto de vista turístico. Por ejemplo. El otro también, el tema que no vaya a pasar como pasó en España, ¿no? Que de repente mucho extranjero y pues bueno, un poquito la parte del malinchismo que podamos tener en el país, que puedan ocupar puestos de trabajo que ocupen nacionales. Sí. Y muchos que vienen, están aquí, siguen trabajando a distancia, ¿no? Desde para las empresas, sus patrones, son las empresas que están en el extranjero. Digo, se va a dar muchos escenarios, pero por ejemplo, ayer que tenemos el programa de radio, pues tuve la oportunidad de pasar a un antena de autoservicio y está ahí mucho extranjero que está y se ve, o sea, se nota, no es así que es ocasional o de repente, yo no lo he visto, ¿no? En esa zona, por ahí está más o menos el Radio UNAM. Y ahí están, y se ve, y entonces todo eso, pues sí, hay más consumo, eso es bueno. Pero también, ¿qué oportunidades de trabajo también están quitando, no? Sí, es que están trabajando aquí. Digo, porque muchos siguen trabajando a distancia. Estoy de acuerdo. Hay que ver cómo están. Pero sí, vamos a ver, vamos a ver eso, cómo, ¿no? Cómo se mueve. Ojalá se mueve sea, esto. El turismo es el más considerable. Está por, ¿no?, el lado turístico, está el tema energético con el tema turístico. No sabemos en un momento determinado, pues si hay una reorganización, digamos, del suministro de bienes y productos a partir del tema de la guerra, para Europa, en un momento determinado, geográficamente, podemos a lo mejor ser una posibilidad para muchos países europeos, claro, el abastecerse de nosotros en ese sentido. Nosotros, te digo, entonces, no sabemos cómo vaya a afectar todo eso, ¿no? O sea, yo estaría optimista. Vamos a ver cómo está. Y te digo, para mí me queda que la infraestructura, me queda claro que la infraestructura, el tema de infraestructura todavía está por concluirse en este sexenio. Y me parece que uno de los proyectos más ambiciosos sería el tren transísmico, que no le llaman así, no me acuerdo cómo le llaman, pero ese es creo que uno de los que puede rendir mayores y mejores frutos a futuro. Vamos a ver cómo si esto se da y cómo se da, ¿no? Pero sí, el contexto económico mundial está muy, muy complejo, muy volátil por el tema de la guerra, por el tema de la crisis energética, claro, por el tema del cambio climático, por el tema político en Estados Unidos, vienen las elecciones intermedias.
En fin, todo esto se está moviendo. Pues ¿no? también aquí en México, pues bueno, viene también ya muy próximo el tema de elecciones. El tema de elecciones. Tenemos un tema, por ejemplo, el tema que todavía está ahorita cocinándose ahí en el Congreso, la cuestión laboral. La reforma electoral. La reforma electoral. Cuestiones que también ya se están empezando a veamos el tema del laboral con las plataformas, exactamente, ¿no? Lo laboral respecto al tema de las plataformas. Hay varios puntos sí, que también ya son importantes, discusiones que ya se dieron en otros países, así ¿no? Es. Entonces no somos nuevos en eso. Hay que ver qué pasó en otros así países es. Y vamos a ver. Aquí lo que tenemos así en puerta, claro, es el tema de las vacaciones, ¿no? Que también incide. Que paradójicamente el que de los que habló de la reducción de jornada y demás también fue Carlos Slim, ¿no? Digo, ¿cómo puede sonar eso? En uno de nuestros principales empresarios suena raro, ¿no? Que se reduce, que proponga ese tipo de situaciones. Que finalmente, por ejemplo, el tema de las vacaciones, pues ya se está haciendo casi una realidad, ¿no? Sí, todo eso que también va a incide en el tema de nuestro país y también nos lleva de alguna forma como que también a actualizarnos, ¿no? A romper paradigmas en el tema también de productivo, donde pues aún así podemos hablar de proyecciones, de estar a la expectativa, a ver qué pasa a nivel internacional, incluso hasta cuestiones climáticas y todo eso. Pero también hay un punto importante respecto al tema de aquí de nuestro país, ¿no? Que vale la pena mencionarlo, nuestro día a día, nuestro cambio en cuestiones pues, de corrupción, de muchas situaciones como estas, que podemos hablar del destino de los recursos, pero pues ya también hay temas de corrupción, que eso tiene que ver con una conducta personal de cada uno de nosotros, que eso creo que también incide, ¿no? En la cuestión económica, lo que pueda venir, ¿no? Y un compromiso de nosotros para que en enero por lo menos veamos a profundidad Claro. Las reglas de resolución miscelánea, aunque no haya cambios a leyes, que no sabemos todavía si los va a haber o no. Y si llega a haber algo, pues ya también lo comentaremos. Así es, con claro todos que ustedes. Sí. ¿Mm? Bueno, un placer, muchas maestra. Gracias, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Tenemos una cita la próxima semana. Aquí los esperamos. Hasta luego.